la casa, ahí estaba la que le dije. Ah. Oh. Oh. Ah, bueno. Me dice, ¿me querés decir por qué no has venido a dormir 4 noches? Oh. Y bueno, ¿y qué querés si no tenía sueño? Peligro sin codificar. Este domingo a las 3:30 de la tarde por Canal 9. Nació en el 2003, a las 3 de la tarde. Yo a la 1 empecé con contracciones y me tuve que ir a mi casa. ¿Dónde estabas? Acá en San Cayetano, vendiendo espiga. ¿Siempre festejás tu cumpleaños acá, en esta esquina? Sí, siempre. Es que Julia quiso venir al mundo un 7 de agosto, mientras su mamá, como siempre que se venera a San Cayetano, estaba atendiendo su puesto en la esquina de Alberti y Panamá. Allí donde los que agradecen por tener trabajo se suman los que le rezan al santo para poder conseguirlo. Muchos son los que se acompañan con las espigas y estampitas que vende junto a su mamá, de la que se siente orgullosa por el esfuerzo que hace para sostenerla junto a sus 6 hermanos. Esta vez a Marisa Medina también le llegó este regalo del cielo que desde hace 11 años la acompaña junto a la parroquia. Para ella, San Cayetano trajo pan, trabajo y vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la segunda edición del día de Canal 9 Noticias. Una jornada con temperatura agradable, quizás el viento fresco hacía una sensación un poquito menor. Pero ahora tenemos, por ejemplo, 14 grados de temperatura. Los acompañamos además, entre otros, con los siguientes temas. Sin demoras en la entrega de 30 camionetas al comando de patrullas, el gobernador Scioli reclamó que Bahía Blanca se sume a las policías comunales. Indicó que la droga es el principal flagelo, destacó en versiones en Arba. Cartoneros en Paz aceptaron la propuesta consensuada con la Federación Nacional y el municipio por usar carros de tiro manual. Habrá centros de logística fuera del área limitada para dejar caballos. Conflictos abiertos. Los docentes intentaron llegar con sus reclamos hasta el gobernador, pero les fue cortado el paso. Los bancarios, tras una asamblea, salieron a la calle reclamando por el impuesto a las ganancias. Emergencia en marcha. El secretario de Obras Públicas, Rubén Valerio, confirmó que mañana comenzarán a trabajar en las calles de tierra con recorrido de colectivo. Luego el plan de obras seguirá en arterias secundarias. Habrá informes semanales al consejo. Tal cual se había anunciado, estuvo durante buena parte de la mañana y el mediodía hoy el gobernador Daniel Scioli en nuestra ciudad, acompañado por el ministro de la Producción, Cristian Brentis, también el titular de ARBA en la provincia de Buenos Aires, Iván Budazzi. El acto central fue la entrega de 30 nuevas unidades. Anoche las mostramos cuando las descargaron justamente en nuestro medio, que se van a sumar, van a conformar lo que será el comando de patrullas. En este día que estamos poniendo en marcha los comandos de patrulla aquí en Bahía, a partir de las 30 zonas que van a tener 30 flamantes unidades que ustedes pueden ver, para que de esta manera, conjuntamente con los 240 policías asignados, avancemos con la experiencia también que hemos tenido en ya 28 municipios donde se han implementado los comandos de patrulla, con la idea central de descentralizar, desburocratizar las comisarías, es decir, dejar allí cuestiones imprescindibles y luego que la policía, los patrulleros y toda la logística
se pueda volcar a lo que hoy es una necesidad operativa, dada la característica del delito que estamos enfrentando. A medida que se va implementando las policías locales y la adhesión por parte de los municipios, que esto luego redunda en términos prácticos, que se puedan duplicar la cantidad de policías, es decir, policías locales que se suman al trabajo de la policía de la provincia y luego en los centros de monitoreo, en los comandos de patrulla, van articulando las distintas realidades, las necesidades de cada uno de los barrios. Allí se ven las flamantes unidades, son todas camionetas tipo Toyota, doble cabina, con un ploteo muy particular donde predomina algunos detalles en negro, la infaltable franja naranja identifica al gobierno de la provincia de Daniel Scioli. Defendió en su alocución, como se escuchaba, el proyecto de las policías locales, reclamó incluso que no haya demoras en la decisión de sumarse a este tipo de modalidad. También después en su discurso tuvo palabras elogiosas para el ministro Breitenstein, también titular de ARBA, Iván Budazzi, y el diputado Marcelo Feliu. Poco después, ya hablando con el periodismo, Scioli se refería específicamente a la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Con medida como esta se pone en marcha el comando de patrulla, esperamos la adhesión por parte del intendente, que no se demore más en cuanto a que se adhiera a las policías locales y como están haciendo la mayoría de los municipios, porque esto va a significar tener el doble de policías operativos, con la ventaja que conocen el lugar, la región, a sus vecinos. Esto es lo que estamos viendo en otros lugares de la provincia. Aparte con la tranquilidad y la seguridad que van a tener cubierto las becas, los uniformes, los salarios. Mi lucha no es política, es contra la inseguridad. Entonces cuando a veces se meten en una cuestión política yo tengo que hablar con claridad y explicarle a la gente todas las decisiones que vamos tomando para que haya más patrulleros y más policías, como lo estamos demostrando en el día de hoy. Hay 30 nuevos móviles, es una inversión muy importante por parte de la policía. Con esta escuela centralizada de policía. Gobernador, lo que se inaugura acá hoy es el CPC, pero para la policía local todavía falta. Falta que dice, falta el intendente que local dice que todavía hay que esperar, no está muy convencido. A mí me parece importante que no se demore mucho tiempo más, que adhiera, porque esto va a significar el doble de policías que están cubiertos sus gastos por parte de la provincia. Hay 25 intendentes de las potenciales 40 ciudades que pueden firmar, que ya se han inscrito. Fíjese en la ciudad de La Plata, hay más de 4.000 inscritos. ¿Sabe dónde estuvo el mundo? Intendente que es signo político radical, socialista Zárate el próximo lunes, los peronistas la mayoría. Así que aquí yo creo que es necesario sumar a este comando de patrulla la convocatoria policial. Y algunos pensaban que a Bahía Blanca no le tocaba, que usted no iba a venir. ¿No hay para usted territorio enemigo? No, mira acá yo tengo, pienso siempre en el pueblo de Bahía, en la gente. Entonces las cuestiones que a veces están desde el punto de vista político, las especulaciones, yo tengo una responsabilidad institucional que está por arriba de eso y tengo que buscar lo mejor para cada municipio. Prueba de ello es la descentralización automática que hemos hecho hacia los municipios. Bahía, como en cualquier otro municipio, es una clara referencia. Los gremios docentes, encabezados por ESUTEBA y también por la CTA, manifestaron, intentaban llegar justamente para plantearle sus reclamos, que ya son de antaño, al propio gobernador Daniel Scioli, pero un cordón policial les impidió acercarse al mandatario. El grueso de la columna docente que pretendía llevar su reclamo al gobernador quedó a dos cuadras. La policía no les permitió llegar hasta el lugar del acto, pero un grupo de maestras pudo filtrarse y junto a la puerta de la escuela de policía logró manifestarse. Primero,
salió el intendente Bevilacqua, a quien los docentes le pidieron que los deje entrar. El jefe comunal solo dijo: no dejaron pasar. Y un rato después, fue Scioli quien dejó ese lugar sin cruzar ni una mirada con el grupo que protestaba. No dejaron pasar a nuestro gremio con toda la gente que estaba preparada acá para, aunque sea, hacernos escuchar. Así que nosotras que estuvimos acá y tuvimos el acceso de podernos quedar acá un costadito, hicimos el cántico nuestro, que es el de siempre, y bueno, expresamos lo que sentimos todos los docentes de Bahía Blanca. El resto de la columna se quedó acá a dos cuadras. Se quedó en Santa Fe y Undiano y no los dejaron pasar. Y todo el tiempo hubo gente apoyándolo a los costados de la policía. Igualmente tenemos que destacar que hay un grupo de policías que nos pidió perdón y dijo que estaba con nosotros porque muchas de las mujeres de ellos eran maestras y sabían cuál es nuestra lucha. Y un policía dijo, mi mujer es maestra y sé lo que es, sé lo que están viviendo. Así que es un apoyo importante en una situación difícil. ¿Qué saben de lo que fue ayer la reunión? ¿Hay algún acercamiento? ¿Creen que puede haber alguna solución? No, nada, nada. Nada. Solo palabras. Solo palabras y palabras. No se definió nada, no sentimos que hayan solucionado nada. Siguen con el verso de lo mismo, que se va a solucionar, que hay plata, pero nosotros no vemos nada, siguen las maestras sin cobrar, las escuelas siguen iguales, los comedores siguen iguales, así que la obra social sigue igual, los médicos cada vez menos atienden Ioma, así que la situación sigue igual.